Bueno, Úbeda es un lugar sorprendente, ¿no? Es sorprendente que sea un lugar que, junto con Baeza, sean los dos únicos lugares que en un solo expediente han sido declarados Patrimonio Mundial, ¿no? Somos una ciudad de interior, en el centro de la provincia de Jaén, rodeados de las montañas de Cazorla, de Segura, de Sierra Mágina, de Sierra Morena, pero justo tenemos un mar de olivos, y eso es también sorprendente y único. Encontramos con una concentración de arquitectura muy, muy buena del Renacimiento, con un entramado urbano también muy singular, con una supervivencia de costumbres populares, como decimos, de patrimonio inmaterial, como se dice ahora, también muy importante. Y no sé, quizás por mérito de los ubetenses y también por azar, pues la verdad que es un pueblo bastante singular, ¿no? La emblemática Plaza Vázquez de Molina, ¿no?, que donde están las sacras sacristías del Salvador, y también una iglesia que se ha abierto al público después de 28 años, la iglesia de Santa María, que va a ser también un revulsivo turístico importante. Hay que visitar el Hospital de Santiago. Tiene este patio enorme, desde 5 arcadas, con un valor, con un gusto clásico precioso. Y hay que darse un paseo porque en su interior, aunque está el bullicio del centro de la ciudad, del centro comercial, de la actividad, cuando tú entras en este edificio hay una calma y un sosiego especial, ¿no? Y desde aquí bajar, pasando por la Plaza de Andalucía, dominada por una torre con un reloj que se puso ahí en 1575, un reloj que es también un signo de modernidad, de marcar el tiempo, y desde ahí pasar al centro histórico, recorrer por cualquiera de los accesos, llegar hasta la Plaza Vázquez de Molina, disfrutar de los callejones, como decimos en Úbeda, perderse por esos callejones, llegar hasta el corazón de la Plaza Vázquez de Molina y asomarse para disfrutar de cómo la geometría del mar de olivos de la Loma y con el fondo escénico de las sierras del Alto Guadalquivir, disfrutar cómo van las sombras creciendo en esa geometría. Las vistas que tiene, en el caso de Úbeda, la muralla, ¿no?, la vista hacia Mágina, la Mágina de Muñoz Molina, que es una auténtica barbaridad de bella, ¿no? La parte artesanal yo creo que es importantísima en la ciudad, ¿no? Que en pocas ciudades de Europa hay una concentración, no sé si de buenos, mejores o peores artesanos, pero desde luego estamos bastante, en todas las disciplinas, en la forja, en la cantería, en la madera, en la cerámica, que es lo nuestro. Yo esa parte patrimonial y humana es la que destacaría, porque aúna las dos cosas, ¿no? Úbeda es una ciudad llena de edificios, de edificios del Renacimiento, una maravillosa arquitectura renacentista con firma propia, como es Andrés de Vandelvira, el gran genio creador del Renacimiento andaluz y español, que necesita ser más conocido, pero que cuando uno compara su obra, especialmente en Úbeda, Baeza, Villacarrillo o Jaén, lo compara con los grandes de la arquitectura europea del siglo XVI... te das cuenta que estás ante un gran artista clave, ¿no?, en la historia del arte europeo. Lo que siempre se nos viene a la cabeza, y creo que es más de actualidad y más cercano a nosotros, pues Joaquín Sabina, que se crió en una plaza aquí junto a nuestro taller, en la plaza, en el Paseo del Mercado, y hombre, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindon, que no sea de aquí, también viene con frecuencia, pero Joaquín Sabina yo creo que para nuestra generación es un icono y un símbolo, y del que nos sentimos muy orgullosos, y a veces pasa, se olvida que nació aquí, se sabe que es del sur por la canción, pero nació en Úbeda y se crió en Úbeda. Calle Melancolía. Eso de perderse por los cerros de Úbeda no solo se tiene que utilizar cuando uno quiera dar una respuesta concreta, ¿no?, sino que se tiene que utilizar en el sentido real. Es decir, yo invito a la gente, a las parejas, a las familias, a los amigos, que vengan y se dejen perder unos días por los cerros de Úbeda, porque seguro que van a encontrar algo muy valioso, probablemente a sí mismo, probablemente la amistad, y seguro, seguro que una ciudad sorprendente.